Los países que acompañaron el proceso fue ayudar, digamos, circulando estos
Gracias.
Thank you.
Sí.
circunstancias en las cuales es inevitable generar ciertas condiciones para que efectivamente no haya repetición. Lo que se ha dado aquí es que realmente lo que es para nosotros es una enorme dificultad. Eso es absolutamente cierto. En términos de paz, yo creo que para eso ha tenido la oportunidad muchísimas veces y retomando desde la perspectiva de los pueblos adultos de conocer la paz. Nosotros en la organización tenemos un eslogan que siempre es una segunda visión, a pesar de que nuestros territorios han cambiado tanto, que es el de vivimos en territorios de paz en el pies, pero hace libertad. Eso es lo que ha sido el pueblo y tenemos que continuar haciendo nuestros territorios. Y nosotros, nosotros hemos sido pueblos que nos han ayudado por la paz, que han construido paz y que han tenido la oportunidad de vivir en condiciones de paz. Y esa es otra contribución que desde luego que podríamos hacer, entender qué es lo que quiere decir efectivamente la paz, ¿no? Paz para nosotros es que tengamos ese espacio, ese territorio que podemos tener esa finca, para ocupar la vida con nuestras condiciones, con el tierra, la azotea, las cosas que usualmente las comunidades habían tenido, porque es en ciertos barrios, donde eran mucho más rurales, donde podíamos vivir durante un tiempo, así de verdad, en un barrio dentro de la calle. Donde uno podía salir a la calle, jugar la tierra, jugar bolas y quitarse la champions y jugar pelota, y es una cosa que ya no se puede hacer. Esos son factores y elementos de describir la paz que normalmente podemos tener y que ahora esperamos que se pueda repetir. Nosotros tenemos que actuar desde el territorio, desde la realidad.
Gracias.
Thank you.
lucha constante por preservar esos derechos de las comunidades, esos derechos de las mujeres que van a ser incluidos. Y ahora uno puede encontrar con esas comunidades y que vamos a ver cómo nos trabajamos en el derecho, sino como una forma de que también somos parte de esas comunidades, porque las mujeres en el mundo de Israel, no todas nuestras comunidades, hay todas nuestras comunidades. Y ahora tenemos que considerarnos con la palabra, y con la palabra, al final, y también una forma de que se, como que se sacude, que hemos de hecho de que somos parte de la quizás, porque no nos peleamos, que tenemos la ley, y que hacemos la decisión exclusiva para ver para ellos que no tienen la ley. Y por supuesto, como ven, que no es la humanidad. Que nosotros hacemos el todo por todo, por las comunidades, hacemos esa idea que tenemos, no solo como hombres y mujeres que podemos ver, sino que también las comunidades y comunidades, sino muchos de ellos que tenemos saber lo que necesitamos hablar, que necesitamos empezar con ese tanto un colectivo, ese tanto un individual, de respetar a la otra a la otra, porque empezar es la misma forma de que construir el territorio. Cuando llego a la casa, y que la gente nos asusta. Eso también es cosa de la que las mujeres nos podamos ir a caminar juntas, indígena, afro, campesina. Y por supuesto, nosotros tenemos parte de nuestra iglesia. Y no nos tenemos de acuerdo a hacer talleres juntas. Hace poco tomamos un taller de primero. Es muy importante porque lo hicimos con las comunidades, fue una de las comunidades que participaron con mujeres que están patentes. Ahora la etiqueta que nos vamos a presentar en la Universidad Nacional, 280 participantes, a eso aquí no se puede ver. Nos ha dado la policía, nos ha dado la mirada como estábamos trabajando, que dieron la prensa pública, que la verdad también que es un problema de territorio. Pero toda esa pandemia se puede acercar. Si no hemos visto por parte de ellos, que lo tenemos que hacer ahora, que estamos los reales y que nos echan las manos, que aquí estamos construyendo el territorio. Y eso es algo que tenemos que reconstruir día a día, o sea, no hay esos solos, porque mientras aquí estamos, no podemos también hablar de una reconciliación o de una construcción del territorio. Y esa es la cosa que tenemos, es que se ha hecho en este país de la indiferencia. Y es mi llamado, que tenemos que dejar la indiferencia a mirar los nuestros en todo, a mirar esos recuerdos, a pensar que la relación que sea posible, a que nos incluyan, a que se incluyan sobre todo los derechos de los mujeres. Constructoras de paz en el norte del campo, como una asociación de mujeres
hace mucho tiempo. Incluso desde el ejercicio organizativo, en el ejercicio de las alianzas, como lo acaba de decir Chalo, en el marco de cómo nos encontramos para seguir caminando juntos. Es decir, un proceso histórico, milenario, en la construcción de paz. Nosotros los pueblos indígenas siempre hablamos del ejercicio de resistencia civil, no les falta la razón de que para lograr ese proceso de cómo seguir construyendo un nuevo país, pues evidentemente va a ser sin armas, en esa diferencia, en las distintas dinámicas, pero también creando cómo nos juntamos en el país, y yo creo que en ese sentido tenemos mucho que aportar y seguir aportando en esa construcción de paz. Por otro lado, me parece muy importante que aquí estemos las mujeres, porque también hemos estado invisibles, no porque hayamos sido capaces, sino porque también aquí nos estamos invisibilizando. Habría tenemos una oportunidad para empezar a posicionar muchas mujeres que están haciendo esfuerzos importantes por la paz, para que estén invisibles. Y yo creo que ese es un tema importante a rescatar para este proceso. De hecho, para nosotros también lo claro, que hablar de la deuda del territorio, hay muchos esfuerzos de los territorios que se están haciendo sin garantías. Porque también hay que decirlo aquí, y es que únicamente la comunidad internacional está apoyando económica y logísticamente, como decía el gobernador, al proceso de paz. Pero a través de este paso, esas personas están llegando a ser gobernadas para incluso para mantenerse en la corrupción, porque ahí están los alimentos en el contexto de Colombia. También se dijo que llegar incluso a las nuevas organizaciones. Y mucho más cuando nosotros somos gobierno propio, reconocidos en el marco de la Constitución Política de Colombia, y que sean esos esfuerzos que sean de personas de la comunidad, porque no tengamos intermediarios. Y yo creo que a partir de ahí podemos seguir construyendo paz, y ahora está hablando también de las alianzas, porque ustedes son un factor importante para ayudarnos a visibilizar y ayudarnos a hacer seguimiento a esos acuerdos que hoy están. Thank you.
Sí, esa realidad. Y si nosotros hemos podido tener